amigos, miren, les quiero comentar que acabamos de adquirir esto, acabo de adquirir esta chapeadora, este trompo, como se dice, tiene un gran motor, creo el motor, no me he fijado cuánto es su capacidad, pero está muy grande, me imagino que es como dos caballos, es 220, el voltaje 220, la ventaja de este que tiene su, para subir la miren, ahí lo está sacando. Ahí lo está metiendo. Para subir y bajar la fresa. La punta, esta. Y es grande, ¿eh? Está muy bueno. Aquí tiene para el extractor de cuando andamos corriendo piezas. Este. Tiene también aquí para ajustar la. Para adelante y para atrás. Está bueno. Aquí nomás le falta una parte de esta, no la podemos encontrar ahorita que fui. Pero se le quita este y se le mete otra pareja. Otra cosa pareja ahí, pero hey. Muy bueno. Es una Delta. Ya la. Ahorita no la puedo calar porque esta trae este. Trae otra conexión diferente a la que yo tengo. Entonces lo que voy a hacer es que lo vamos a cambiar esto. Esta conexión a la que yo traigo. A ver aquí. Oh, miren, aquí está el motor. Trae dos bandas. Está bien. Se le dio, creo que es un motor de dos caballos. De dos caballos o... un caballo y medio. Hey, qué buena, siento que fue una buena compra. Ahí está, Delta. Próximamente la vamos a empezar a usar. Cuando se necesiten correr molduras, crown, lo que se necesite, aquí lo vamos a hacer. Ok, compañeros, los dejo con esto. Miren, aquí está. A ver, eso es como para presión, pienso que es la presión, que te va a marcar la presión. No sé qué sea, todavía no la uso. Lo que me gusta es esto, o a lo mejor es esto con esto. Oh, aquí están las indicaciones, miren. Ah, no, pero este es este. Es cómo usarlo y el warning de cómo usarlo para evitar accidentes. Pero sí es un caballo, creo, digo, un motor de dos caballos. Después me fijaré bien. Ok, compañeros, pues los dejo con esto. Lo que acabamos de adquirir, ¿verdad? Con un esfuerzo, ya saben. Vamos a echarle ganas y todo con excelencia, compañeros, como les he dicho. Con excelencia. Miren, aquí la acabamos de traer en esa troca. Todo con excelencia, compañeros. Y sí es algo... algo que hay que... se toma esfuerzo, compañeros, pero lo podemos lograr. Todos podemos lograr las cosas, ¿ok? No hay nada que nos impide. Echémosle ganas y logramos hacer nuestros objetivos que tengamos en mente, ¿ok, compañeros? Todo con excelencia y let's do it, compañeros.